Con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. I-40, parada obligada. Un programa creado para y por personas de 40 y más, por no decir chavorrucos. Un espacio donde se tocarán temas de interés de nuestro día a día para lograr la mejor versión de nosotros. ¡Qué buen servicio! Yo soy Ale Domínguez y arrancamos. Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están todos? Espero estén muy bien. Bienvenidos a su programa favorito, Pit 40, parada obligada. ¡Sí! ¡Ay! Ya, respiró mi alma. No saben, la Ciudad de México está vuelta una asquerosidad. Así es que si van a salir, si van a manejar, pues con toda la calma, porque el tráfico está tenaz como todos los viernes y todos los días. Sí, una cosa que bueno, ya hasta el Waze no sabe qué rutas tomar. Eso es impresionante. Así es. Pero bueno, el día de hoy tenemos un programa sasasasasaso. Tenemos invitados, tenemos algunas cápsulas. Pero lo más importante es que los tenemos a ustedes, que estamos sanos, que tenemos vida, que tenemos sueños y que tenemos muchas cosas que hacer en la vida. El día de hoy, fíjense que, bueno, el día de mañana, se conmemora el Día Mundial del Clima. Y lo quise tocar porque, bueno, vamos a tener a una de nuestras invitadas que es una activista social pro medio ambiente. Y entonces, bueno, pues vi que el día de mañana este día se conmemora y se celebra desde 1992. Y en las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes, producto del vertiginoso desarrollo industrial, así como el crecimiento poblacional generado en diversas consecuencias como el efecto invernadero, el calentamiento global, la contaminación ambiental, la sobreexplotación de los recursos naturales y la afectación de la capa de ozono. Que fíjense, cosa chistosa, ahora que estuvimos todos confinados en casa, pues la capa de ozono se restauró casi en su totalidad. Y eso es una maravilla. ¿Qué quiere decir? Que somos un punto de contaminación muy, muy fuerte, porque bueno, no estamos acostumbrados a proteger nuestros recursos y solamente a la explotación, ¿no? Y bueno, este día precisamente trata de hacer conciencia en toda la población. Y por eso, en virtud a todo esto que sucede alrededor del clima, pues se eligió el día 26 de marzo para conmemorar este día. Y bueno, está declarado por la, perdónenme, por la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se efectuó desde 1992.
Si tú quieres saber algún dato curioso, bueno, pues a partir de 1977 cada año transcurrido ha sido más caluroso. Y díganme si no ahorita el calor que se siente. Y en promedio la temperatura de todo el siglo XX ha sido motivada por las generaciones de las emisiones que sueltan los gases del petróleo y del carbón. Así es que, pues bueno. También, otro dato curioso, la capacidad de energía eléctrica de los huracanes es la mitad de la que existe en todo el mundo. Imagínense la fuerza de un huracán que puede prender a todo el mundo. Bueno, ¿qué tal? Yo no lo sabía. ¿Ustedes lo sabían? Pues no. Miren, son las 11:11, así es que si tienen algo que pedirle al universo, concéntrense, mediten, piénsenlo, visualícenlo y ya está. ¿Sabían ustedes que las gotas de lluvia caen a una velocidad de 8 y 32 kilómetros por hora, dependiendo de su diámetro y grosor? Yo no lo sabía. Y bueno, algunas acciones para mejorar las condiciones climáticas, pues es la educación, ¿no? Es relacionar el uso de productos químicos con la agricultura. Hay que racionar todo esto para evitar precisamente pues este desajuste climático. También gestionar de manera eficiente el uso del agua. De verdad que nos lo estamos acabando el agua. Y bueno, participar en todas las campañas que estemos viendo en radio y en televisión o con amigos, para poder ayudar a nuestro planeta y evitar este cambio climático vertiginoso. Y bueno, el universo trabaja con nosotros, y quién mejor que Magia Luna, que nos tiene lo que nos depara este nuevo año cósmico. Vamos a ver qué nos preparó. Hola, ¿cómo están mis amigos de PIT 40, Parada Obligada? Soy Magia Luna, aquí platicándoles un poquito de los mensajes que nos manda el universo en estos días. Bueno, primero que nada, la entrada de la primavera, que es un momento muy importante a nivel cósmico, porque es cuando el sol toca el grado de cero Aries, que implica el inicio del año nuevo cósmico. Entonces, durante esta semana, a partir del 20 de marzo, estamos iniciando un año nuevo cósmico, y como todos los inicios, pues está cargado de una energía extraordinaria para lograr poner en marcha todos los proyectos que traes en mente y que no has podido aterrizar. A diferencia del año nuevo gregoriano, de acuerdo a nuestro calendario, este año nuevo cósmico pues está cargado de la energía del fuego ariano. Es cuando empieza la temporada de Aries, y esta temporada de Aries pues se caracteriza por tener como la voluntad, la fuerza, el fuego interno, la adrenalina, que durante el invierno de alguna manera nos tuvo inmersos en un sueño llamado hibernación, que nos permite llenarnos de la energía de las experiencias que vivimos durante todo el año, entenderlas, procesarlas y ponerlas en acción. La primavera es el momento de ponerlas en acción. Esta primavera especialmente es interesante porque tenemos un tránsito muy fuerte que hace 166 años no teníamos, que es la conjunción entre Neptuno en Piscis y Júpiter retrogradando en Piscis. Esto de alguna manera nos da una oportunidad de inspirarnos y de voltear a ver nuestra vida como el milagro que es, voltearla a ver con el asombro que se merece, agradecer por todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy, entender que la vida está hecha de momentos y que los momentos los puedes hacer memorables o los puedes hacer incómodos y dolorosos. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges para este inicio de año? Que tu energía, tus acciones se enfoquen a crear cosas nuevas que te impulsen, que te inspiren y que inspiren a otros al cambio que tanto necesita nuestro planeta.
Estamos viviendo momentos incómodos, álgidos, que esta conjunción entre Júpiter y Neptuno tendría que llenarnos de compasión, de amor incondicional, de conciencia social. Entonces, bueno, pues te invito a que reflexiones, te invito a que utilices este inicio de ciclo para tener claro hacia dónde quieres ir. Y espero que esta información te sirva, te sea de utilidad y te impulse a tener un nuevo año cósmico extraordinario. Te mando un beso, Magia Luna, sígueme para más información en mis redes. Bye, bye. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. No te pierdas. Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios. Te invitamos a escuchar todos los viernes a la 1 de la tarde Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. El lugar ideal para conocer y aprender de los empresarios y emprendedores más exitosos de México. Un programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradiomx.com. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? ¡Claro! ¡En los apuntes del profe! Se te dará toda la información necesaria para que estés al día. ¡Ya era hora! Acompáñame en Proyecto Radio MX, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. ¡Te esperamos! De regreso, qué maravilla, perdónenme que me quité los audífonos, me agarraron aquí en la baba, es cierto. Oigan, pues, muchas gracias por estar conectados, por acompañarnos en PIT 40, Parada Obligada, y queremos mandar un saludo, ¿verdad, Jimmy?, que nos están viendo en Panamá, en La Chorrera. Un saludote hasta Panamá. Y bueno, a todos los que nos estén viendo también desde sus casas, donde quiera que estén, en Chiapas, en Zacatecas, en Durango, en todas partes, en Taxco, cómo no, con mucho gusto, ¿verdad? Ya tenemos conectadas a nuestras invitadas, todavía no. Bueno, miren, ay, perdónenme, es que traigo así como que la garganta venía corriendo. Es importante mantener ese equilibrio entre el medio ambiente y nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo es sumamente importante, así es que siempre hay que estar pendientes a todas las señales que nos está dando todos los días, que obviamente cuando algo no está bien, a nosotros nos brinca. ¿Y qué es lo que hay que hacer primero? Pues ir con nuestro experto. Y nuestro experto en Pit Health, el doctor De Facio, nos va a contar algo muy interesante. ¿Tú has oído hablar de la
Vamos a ver qué nos dice. Hola amigos de Pitch 40, soy el doctor Edgar de Facio y hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Te has sentido últimamente muy cansado? ¿Te sientes muy agotado? ¿Ganas de hacer absolutamente nada? ¿Te has dado cuenta que aunque no comes absolutamente nada, sigues subiendo de peso? ¿O lo contrario, has notado que andas muy acelerado, se te agita el corazón, de repente no sabes qué tienes, andas temblando, la pierna te brinca, las manos no dejan de moverse? Pues, ¿qué crees? Puede ser tu tiroides. La tiroides es una glándula que tenemos en nuestro cuello y que se encarga de regular nuestro metabolismo. O sea, que nos acelera o nos desacelera según las necesidades que tengamos en el día. Es el encargado o la encargada del metabolismo de nuestro cuerpo. Y aunque es ordenada por nuestra hipófisis, que le manda una señal, le manda una hormona específica para estimularla, la tiroides es la encargada de todos los cambios que hace nuestro cuerpo. Muchas veces no podemos detectar estos cambios porque los síntomas son muy burdos o son muy ligeritos, pero tú ya los empiezas a experimentar. A esto le podemos llamar hipotiroidismo, cuando tienes bajas tus hormonas tiroideas o tus hormonas tiroideas son deficientes. Y normalmente son pacientes con obesidad, muy cansados, agobiados, etcétera, etcétera. O puedes padecer de hipertiroidismo, cuando estamos liberando demasiadas hormonas tiroideas al torrente sanguíneo y nos están acelerando constantemente. Y entonces tú eres un palo, no puedes subir de peso, andas todo acelerado, todo nervioso y no tienes una idea de por qué te está pasando. Pocas veces lo podemos relacionar directamente a la tiroides. Sin embargo, mi recomendación como siempre es acude con tu médico de confianza. Tu médico de confianza podrá hacerte unos exámenes para verificar si es tu tiroides la que te está jugando una mal treta o una mal pasada. Posiblemente lo único que necesites es modificar tus hábitos alimenticios, hacer algunos cambios en tu vida o posiblemente requieras de medicamento, pero tienes solución y no tienes por qué vivir con toda esta sintomatología. Así que no olvides hacerte tus revisiones periódicas, visita a tu médico de confianza y no olvides mi correo electrónico drdesfaciaux@hotmail.com. Y me puedes encontrar en todas las redes sociales como DR de Facio. Hasta la próxima. Qué importante es cuidarnos. De verdad que es lo más valioso que tenemos nosotros, nuestro cuerpo. Y pues hay que hacerle caso a todas las señales, ¿verdad, mi querido Jimmy? Tú cuidas tu cuerpo, nomás le hace que sí con la cabeza, pero yo creo que no. No es cierto, claro que sí. Oigan, y es momento de tener ya a nuestras primeras invitadas del día de hoy. Estoy muy contenta, la verdad es que eso de tener invitados en el programa es maravilloso porque además de compartir con ustedes, pues conocemos gente nueva que nos motiva y la invitada que tenemos el día de, bueno, las invitadas que tenemos el día de hoy, una de ellas es originaria de Taxco, Guerrero, que forma parte de la Secretaría Nacional de la Sociedad Mexicana de Cuetlaxochitl, espero haberlo dicho bien. Y actualmente trabaja en una asociación en asociación con varias ONGs con las cuales buscan impulsar el desarrollo comunitario y mejorar nuestro medio ambiente, así como mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables de nuestra sociedad mediante la creación de sinergias entre la misma sociedad. También promueve el arte en torno a la flor y apoya las expresiones plásticas de artistas locales y foráneos. Y bueno, puedo seguir mencionando mil cosas que hace esta mujer. Bienvenida, Nancy González. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, presento mientras a mi otra invitada, que ya la conocemos todos, es consentida de aquí de Pit 40, parada obligada, nuestra CEO de Pura Vida Cultural, speaker internacional e influencer de cultura y embajadora de marcas, mi querida Eli González.
Hola, ¿qué tal, mi querida Ale? Y a toda tu audiencia de Pit 40 Parada Obligada y de Proyecto Radio MX. Un placer estar aquí como cada semana, pero ahora sí, en presencia. Oye, gracias. Nancy, ya estás al aire, ¿verdad? Sí, nada más que creo que... Sí, hola, hola. Estoy aquí ya al aire. Agradezco la invitación a Parada Obligada. Gracias por darnos esta apertura. Seguimos trabajando en este momento, pero lista para poder escucharlas y poder dar a conocer este proyecto tan importante de plástica. Pues platícanos, Nancy, a todos nuestros radioescuchas de Pit 40 Parada Obligada, ¿cuál es el proyecto que nos vienes a presentar el día de hoy? Bueno, el proyecto que les vengo a presentar el día de hoy, pues es una expo plástica con el tema de las orquídeas. Estamos preparando y organizando todo para el Festival Internacional de las Orquídeas en la ciudad de Coatepec, Veracruz. Y una de las herramientas que hemos estado utilizando para sensibilizar en el cuidado del medio ambiente es la plástica y el arte plástico. A través del arte utilizamos esta herramienta para que las personas tomen conciencia de la importancia de nuestros ecosistemas. Invitamos artistas emergentes y algunos consagrados a que plasmen su sentir con respecto a un tema en específico. En este caso estamos hablando de las orquídeas endémicas de nuestro país que hemos estado perdiendo desafortunadamente por la quema de los incendios forestales y que no estamos haciendo el frente necesario para la conservación de los mismos. Con esta exposición queremos mostrar la belleza de estas flores, la importancia de estos ecosistemas, principalmente de montaña alta, y que nos ayuden a conservarlos, que ayudemos a educar a las comunidades que crecen en torno a estos ecosistemas a que no sean depredadoras de estas hermosas flores, sino que sean conservadores, promover la propagación de las flores de manera sustentable, de manera responsable, y tomar conciencia de la importancia tanto de sus propiedades gastronómicas, medicinales, ornamentales, de esta flor. Por eso, en este año y por primera vez en el caso de las orquídeas, hacemos la convocatoria, se realizó la convocatoria junto con Vida Cultural, gracias Elisa por todo tu apoyo, para convocar a diferentes artistas, jóvenes, estudiantes y consagrados a que nos mostraran su visión con respecto al tema y darlo a conocer tanto en el Senado de la República como en la ciudad de Coatepec, que es la capital mundial de las orquídeas. ¡Qué maravilla, ¿no, Eli? Tú que siempre andas promoviendo, obviamente, la cultura de todos los estados, que hagas esta sinergia con Nancy, y bueno, que nos invitaras a todo tu público y a tus alumnos y a toda la gente que te rodea a participar en esta exposición, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Fíjate que fue algo muy interesante. Ya he tenido oportunidad de estar con Nancy antes en lo de la Feria de la Flor de la Cuetzalcóchitl y también la Feria de la Plata, porque hay que promover nuestras artesanías y nuestra historia y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la botánica y con nuestro querido México. Y un punto muy importante fue que en esta ocasión recibo nuevamente la invitación, la hago extensiva, para que artistas emergentes, personas de diseño, personas talentosas que han compartido con nosotros su experiencia y riqueza visual, nos hicieran llegar una serie de obras. El día de ayer fue el cierre de la convocatoria y pues recibimos una cantidad de obras suficientemente rica y extensa, de la cual el comité pues se encargará. Sí, cabe aclarar aquí que yo no formo parte del comité de selección de la obra porque pues no puede haber un conflicto de interés. Entonces, lo que ocurre es que se va a hacer por medio de un comité. Ya Nancy en alguna ocasión comentó con personas expertas en el conocimiento de las orquídeas y que van a seleccionar. Y esta exposición se va a presentar en el Senado de la República y también va a estar en Coatepec, Veracruz, donde también me han invitado para impartir una conferencia magistral
el sábado 9 de abril, precisamente hablando de las orquídeas, la historia y el arte que las envuelve. Y de manera muy breve para nuestros amigos y que se sigan emocionando y nos sigan en las redes y, ¿por qué no?, nos acompañen en exposiciones y viajen a Veracruz. Es el inicio de la Semana Santa para preservar todo esto. Nada más darnos cuenta que indudablemente las orquídeas están entre las especies florales más antiguas, se remontan a 65 millones de años y los restos, digamos, más arcaicos se han encontrado en Verona, en Italia. Y ya fue nombrado por primera vez este nombre desde la filosofía antigua griega con Teofrasto, que escribió el primer tratado de botánica y de la historia de las plantas. ¿Y qué crees? De las primeras que mencionó fueron las orquídeas, precisamente. Y también los aztecas conocieron a la orquídea blanca como la especie de vainilla o de donde procede la deliciosa vainilla. Entonces también estaremos degustando pues de fragantes bebidas con base de pues del delicioso café de Veracruz, la vainilla y por supuesto disfrutando visualmente de todo lo que son las pinturas y los dibujos y técnicas mixtas que nos han hecho llegar pues a través de esta convocatoria que realiza Nancy y todo el Comité y el Senado de la República. Muchísimas gracias, Ale y Nancy. No, hombre, al contrario, yo estoy fascinada. Gracias por haberme invitado. Ahí estaremos poniendo un granito de arena con una obra plástica. Espero les guste. Porque la verdad, yo soy una amante del arte. Me gusta mucho la pintura. Soy acuarelista y también hago cosas en técnicas mixtas. Y esta propuesta te genera esa energía, esa conexión con tus ancestros, con la madre tierra, con la energía sanadora de las plantas. ¿Cómo lograste conjuntar todo esto con el Senado de la República, Nancy? Pues es un equipo multidisciplinario. El Museo Nacional de las Orquídeas es quien está haciendo toda esta gestión. Nosotros no trabajamos de manera piramidal, somos de manera transversal, somos un grupo de colegiados, somos muchísimas personas, es la misma comunidad haciendo presión para que abran espacios y que nos escuchen nuestras autoridades que nos representan, de la importancia que es conservar nuestros ecosistemas, hablar de sustentabilidad ante el Senado, mostrar de lo que somos capaces las comunidades de hacer. Es una forma de ejercer nuestro derecho a la conservación de los ecosistemas y lo hacemos de la manera más responsable y respetuosa y hermosa, que es a través del arte y mostrando una colección de orquídeas ante el Senado y dándoles a conocer que urgen medidas para protección de estos ecosistemas, que urgen medidas para la conservación y generar empleos en torno a todos estos ecosistemas. ¿Y por qué no? En el tema de arte es abrirles nuevas plataformas a los artistas. Crear sinergias con todas las personas posibles para que podamos crear un mundo mejor, un espacio mejor. No solamente podemos alzar la voz, podemos alzarla, actuar e ingerir en que se hagan los cambios. Por eso fueron abiertas las puertas del Senado. Agradecemos el apoyo del doctor Espino, que es quien ha impulsado este festival durante años y que es un conservador, uno de los conservadores más importantes a nivel nacional de las orquídeas, y gracias a él estamos ejerciendo y ejecutando este festival. Qué maravilla, la verdad es que pues gracias por venir a presentarnos este concurso, porque pues la verdad yo tenía el desconocimiento de que había había exposiciones así tan grandes de las orquídeas. Que nos vengan a hacer esta conciencia de preservar, pero también de acercarnos más a la naturaleza, ¿no? De tener esta conexión con lo que nos rodea y fomentarlo, ¿no? Como bien tú lo haces, Nancy, en escuelas, en primarias, en secundarias, ¿no? Que haces concursos, que das semillas para que las planten en sus casas,
y puedan plantar un árbol. Bueno, esto también es parte de acercarnos a esta cultura de la educación del medio ambiente, ¿no? Pues actualmente seguimos haciendo injerencia en el medio ambiente. No solamente actuamos en la conservación de las orquídeas, también de la Nochebuena, que es una de nuestras flores nacionales, es una de las aportaciones más importantes de México para el mundo. Y también la conservación de los bosques de pinos y encinos, como voluntarios ambientales de Taxco, a la cual presido actualmente, pues hemos actuado como sociedad civil y hemos sembrado alrededor de 48 mil árboles, únicamente ciudadanos. Estamos concientizando, hacemos talleres de educación ambiental y el arte, sensibilizar a los niños en el arte, dar talleres de arte, de pintura, de escultura, manejamos cartonería. Ellos expresan su amor en el cuidado. Se va un poquito la señal, ¿verdad? De Nancy. Sí. Platícanos algo, Eli, mientras reconectamos la señal con banco de semillas que tenemos actualmente. Ya regresó Nancy. Para que vean que estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Y bueno, Nancy se refería, se pierde un poco. Yo he tenido la oportunidad de estar con ella participando también del Festival de las Lloronas, la cartonería, todo lo que son estas estructuras que se hacen y que trabajan con los niños, con su psique, con su autoestima, y hacerlo también desde la floralia y hacerla desde otros elementos. Realmente es muy interesante. En verdad, acompáñenos, se estará exponiendo en el Senado. Se estará dando, yo espero tener la oportunidad de transmitir en vivo, pero sería fabuloso si nos pueden acompañar la Cruz para esta temática. Y realmente es muy interesante porque las orquídeas tienen un origen histórico bastante peculiar, que es algo que de repente las personas pues desconocemos, ¿no? Entonces, nada más para mencionarles, viene porque en la base del tallo de la planta se desarrollan dos como pequeñas semillas, entonces tienen una forma testicular y de allí viene el término orquis. Ajá. Y orquídea es la flor que abre a partir de estas dos semillas. Este es el nombre y bueno, esto está dado desde antes y quizá la artista más famosa que ha representado orquídeas es la italiana Silvia Strigari, quien en 2007 llegó a vivir a Costa Rica y se enamoró tanto de las orquídeas, viajó a través de Latinoamérica y ha representado desde entonces toda clase de pinturas. Asimismo, tenemos pues esta convocatoria abierta para que nos acompañen y que estén disfrutando de 15 de abril en Coatepec y el 29 de marzo, que es el próximo martes, estaremos en el Senado con esta exposición participando activamente. Ay, pues yo estoy muy feliz de estar participando. De verdad, bueno, el tiempo es muy cortito, ojalá podamos tenerlas en otra ocasión aquí en cabina. Mil gracias por habernos acompañado, gracias por esta invitación a participar en este concurso. Y bueno, ya estaremos ahí en el Senado. ¿Algo más que quieran agregar, Eli, Nancy, antes de irnos? Nancy, por favor. Pues nada, que los esperamos en el Senado, que conozcan esta expoplástica tanto en Veracruz como en el Senado y que iniciamos con el Festival Internacional de las Orquídeas en Coatepec del 7 al 13 de abril. Veracruz nos espera con los brazos abiertos. Cuidemos nuestros ecosistemas, promovamos nuestros espacios, promovamos el turismo consciente. Muchísimas gracias por el espacio a todas ustedes y seguimos promoviendo y abriendo espacios culturales para los artistas. Muchas gracias también a tu queridísimo público de gracias. Proyecto Radio. Síganos escuchando programas estupendos y en especial aquí a Pit 40 Parada Obligada. Y un saludo muy especial hasta Panamá, desde donde nos acompañan. Sí, oye. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a lo que sigue, ¿verdad, mi Jimmy? Vamos a mandar saludos.
Miren, tenemos saluditos. David Cruz, ya estoy esperando a la profesora Elisa. Bueno, pues ya salió la profesora Elisa a escena. Antonio Alarcón, hola Ale, ya estamos presentes como cada semana. Sí, muchísimas gracias, mi Toñito adorado, con su programa. Ay, Dios santo, Charlas en Confianza, mañana lo tiene aquí. Eli González, Damián Yam. Muy interesante el tema de la primavera. Gilbert Herrera, excelente tema. Leonela, saludos. Saludos a Elisa González y a Nancy. Liliana Santuario, mi angelita de Proyecto Radio. Muchas gracias, chiquilla, por estar aquí con nosotros. Gabriela Sánchez Aguilar, saludos a la doctora Elisa. Liliana Santuario, son hermosas las orquídeas. Sí, claro, tu obra, Orquídeas Angelicales. Sí, me quedaron, ya verán qué fue, por qué lo dice ella cuando vean el cuadro que hice. ¿Quién más? También nos está viendo Leticia Díaz a la Torre, un saludito. Y ya. Entonces, pues nos vamos a nuestro anuncio de nuestro socio comercial Copangel. Vamos a verlo, por favor. Copangel, producto mexicano 100% natural, con 42 años que nos respaldan. Copangel, suplemento alimenticio que brinda grandes beneficios al sistema digestivo. Ayuda a controlar la acidez. Auxiliar en síntomas de la gastritis y úlceras estomacales. Copangel, el compañero ideal de tus comidas. Este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa. Ay, qué maravilla el Copangel. La verdad es que sí deberían de tomarlo cuando se pasen de estos alimentos y que tengamos pesadez en el estómago. Y bueno, les voy a dar los datos donde lo podemos conseguir. Bueno, pueden mandar vía WhatsApp a Chihuahua, a Mayra Verónica González Ley, al 614-4109-693, a Ana Lilia González Ley, al 614-345-9080, y a Alejandra González al 614-1339-842. Y bueno, antes de irnos al corte, yo quiero presentar a nuestro siguiente invitado. Es alguien así como muy sui generis y así como, pues como yo comprenderé, ¿verdad? Él es licenciado en comunicación y periodismo, es maestro en psicología transpersonal, también es músico, pianista y tarólogo. ¿Cómo estás, David Monroy? Hola, Ale, ¿qué tal? Pues qué gusto saludarte y mira, encontrarnos aquí en la radio. No, hombre, un placer que estés con nosotros aquí en Pit 40, Parada Obligada, porque obligado es el tema de la música por lo que te hemos invitado, pero al conocer tu historia, al ver tu semblanza que me mandaste, bueno, eres todo un estuchito de monerías, hijo. Bueno, no sé qué contestar al respecto. Pero pues es que de alguna manera la vida es un estuche de monerías, ¿no? Así y hay es. Que disfrutarla y hay que meterse por donde nos dé espacio, yo creo eso. Así es. Oye, y cómo ahorita que regresemos, nos vamos a ir ahorita a un corte porque ya me están haciendo la seña, pero ahorita que regresemos del corte, a ver si nos platicas cómo conectaste toda tu energía con la música, ¿te parece? Excelente, me parece bien el tema. Ok, entonces vamos rapidísimo un corte, no se despeguen, regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Thank you.
Regreso, mil gracias a todos los que están conectados, a todos los que nos están acompañando, de verdad, muchísimas gracias por el favor de su compañía. Y pues seguimos platicando contigo, David, cuéntanos. Ahora sí que retomamos la pregunta, ¿no? Sí, pues mira, yo pienso que la manera en que recibimos información y conocimiento tiene que ver con cuatro lenguajes, ¿sí? Yo creo que primeramente, o bueno, el orden no importa, pero yo creo que los cuatro lenguajes son la filosofía, la ciencia, la religión y el arte. Claro. Entonces, de alguna manera tú me preguntas por la música, ¿cómo es que llego ahí? Y a mí me parece que ahí está la clave, al menos desde donde yo lo veo. Okay. ¿Sí? El cuarto lenguaje del que te hablo es el arte. Y de alguna manera, pues, la música tiene que ver con los cuatro lenguajes, aunque, pues, está muy concebida con el arte, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con los cuatro. La música tiene su parte religiosa y la música tiene su parte científica y la música tiene su parte espiritual. Entonces, pues, definitivamente, creo yo que de ahí recibimos conocimiento y, pues, la manera en que recibimos conocimiento tiene que ver con cómo comprendemos el mundo y cómo explicamos el mundo, ¿no? Entonces, la música ahí es donde a mí me mueve y me jala, ¿no? Es de alguna manera una compañía que me hace ver siempre cómo estoy comprendiendo la vida y me ayuda a explicar también cómo veo yo el mundo. Así es. Oye, pero bueno, para ponerles en antecedentes a nuestros radioescuchas, tú eres un excelente tecladista, has estado con muchas agrupaciones de la onda rockera, cómo no, con mucho gusto. Y entonces, para que vean que el rock y la espiritualidad no están lejos de tomarse de la mano, ¿no? Porque, bueno, además tú eres terapeuta. Entonces, yo creo que conjugar todo lo que a nosotros nos ponga felices, nos haga bien, eso nos hace crecer como seres humanos. Claro, claro, sí, bueno, la espiritualidad es una cuestión, me parece muy grande, ¿no? Y puesto que el rock, pues entra dentro de esto grande que es la espiritualidad, o sea, la espiritualidad yo lo veo como algo, como una cuestión unívoca, como una cuestión en donde es universal, nos convierte en nos hace ver nuestra parte universal y por supuesto que el rock es parte de esa cuestión universal y sí, es verdad, o sea, tiene muchas conexiones, creo que se hacen una bonita retroalimentación la espiritualidad con el rock,
aunque bueno, de repente surgen cosas muy interesantes como qué es rock y qué no es rock, ¿no? Ahora mismo surge una controversia en los medios de comunicación porque recientemente algunos rockeros muy icónicos han hecho comentarios sobre cuestiones políticas y sobre cuestiones ambientales que ponen en duda un poco. Yo creo que es ética del rock manifestar esas cuestiones. Yo creo que es parte de ser rockero, dar tu punto de vista. Y el rock es revolución, al final de cuentas, no es algo estático. O sea, el rock no es muy, desde mi punto de vista, no es muy concebido desde la derecha. Es algo más de izquierda, es algo que te invita a la movilización. Entonces, bueno, pues a mí me parece muy bien que lo digan, siempre y cuando pues no sean por cuestiones de otro tipo de intereses, ¿no? Es interesante esta parte, no sé cómo lo veas tú. No, bueno, yo opino y estoy más o menos en concordancia con lo que tú me estás diciendo, porque bueno, a mí el arte para mí es, no se puede vivir sin arte, sea lo que sea, sin literatura, sin escritura, sin baile, sin música, ¿no? O sea, el arte es parte de nuestro día a día. Digo, a mí me encanta bailar, la gente que me conoce sabe que soy bailarina, que me encanta esta conexión que hay con la música y con la gente, ¿no? Que yo creo que es lo mismo que a ti te pasa con cuando estás en un concierto, cuando estás frente al público, ¿no? Que eso te llena, ¿no? Ver sus caras, ver la energía que están desprendiendo y esa conexión que uno hace, ese rapport, ¿no? Que uno tiene con el público y con los que nos rodean. Pero también esta parte, yo te decía en cuanto a la espiritualidad, porque bueno, me estabas comentando que también manejas el tarot, pero de manera filosófica, no como mancia, como para adivinar, ¿no? Pero todo va de la mano, porque la música hace magia, el tarot, pues lo puede uno traducir en magia, como yo, por ejemplo, que uso los inciensos, ¿no? Sí, bueno. Bueno, es que esta cuestión, que insisto un poco en que la vida es un gran baile, ¿no? Dice una canción de Ariel Roth, la vida es un baile de ilusiones y quien no baila está muerto. Está muerto, ¿no? Entonces, hay que entrarle al baile, a todo lo que nos sucede y con todo lo que nos vamos encontrando, y desde varias perspectivas, ¿no? Porque es verdad, el tarot es una cuestión con múltiples enfoques. Se puede ver desde un punto de vista de la adivinación y desde una cuestión astrológica, y actualmente se ha abierto mucho a la cuestión terapéutica. Exacto. Sí, aunque todavía no queda tan claro. Para empezar, a muchos no nos queda tan claro qué es terapia o a nadie yo creo que le queda tan claro qué es la terapia. Cada uno puede tener su percepción de lo que es terapéutico y de lo que no es terapia, ¿no? En dónde empieza un terapeuta y dónde termina un charlatán y viceversa. Exacto. Entonces es algo que hay que estudiar bastante y que creo que los tarotistas ahora hay que poner el dedo en la llaga ahí. Yo de alguna manera me defino como tarólogo más que como tarotista. Ajá. Porque en realidad no soy muy partidario de hacer lecturas de tarot, sino más bien encontrar el origen y la interpretación simbólica que tiene cada una de las cartas, ¿sí? Tanto el origen histórico del tarot, que no hay tantos datos al respecto, como el origen simbólico que contiene cada uno de los elementos en cada una de las cartas. Y al final de cuentas, pues yo veo el tarot como una cuestión, prácticamente lo veo como un juego, ¿sí? La finalidad de todos los juegos, creo yo, es el crear conciencia, y el tarot no es no es la excepción. En este sentido, me parece que a través de un tarot podemos ver algo parecido a lo que te decía con la música, ver cómo estamos comprendiendo el mundo, y también a través del tarot lo podemos explicar, es ambas cosas. Esta es la maravilla del tarot, que podemos
comprender y podemos explicar el mundo a través de una baraja, ¿no? Y lo podemos contextualizar desde donde tú quieras. Prácticamente lo podemos contextualizar desde una parte artística. Tiene su parte artística, tú ves, sí, claro, las cartas, y por supuesto que contiene una parte, sí, artística, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Dalí tiene hecho un tarot maravilloso, en donde él lo pintó, él lo diseñó y todo el asunto. Tiene su parte filosófica, por supuesto. Tiene su parte en donde nos explica los orígenes de la humanidad y las cuestiones y preguntas filosóficas que se han hecho durante toda la historia de la humanidad. Y tiene su parte también religiosa. Sí, y claro, tiene su parte científica. Entonces, el tarot es una gran herramienta, y si tú quieres lo podemos analizar desde un punto de vista psicoanalítico también, ¿no? Podemos meter ahí la parte consciente e inconsciente que tiene una carta cuando está volteada, que generalmente uno escoge las cartas del lado que no contiene los dibujos, que no contiene los símbolos, y estamos utilizando una parte psicoanalíticamente hablando como el inconsciente, ¿no? Y al voltearla, pues sorpresa, nos encontramos con la parte consciente y podemos hacer psicoanálisis desde ahí, ¿no? Claro. Es interesante, a mí lo veo desde esa perspectiva, que creo que muchos le tienen miedo por muchas cuestiones al tarot, desde que te puedes encontrar con alguien charlatán, escéptico, como decías, sí, claro. Sí, con un charlatán también, y es cierto, te lo puedes encontrar, pero lo cierto es que también podría ser que no te lo encontraras, ¿no? Exacto, así es. Oye, David, pues está sabrosísima la plática, es muy corto el tiempo, ojalá y te podamos tener nuevamente aquí con nosotros, y que vengas y nos hables de música, y ven, la verdad es que es una maravilla este hombre en el escenario, un gran maestro. Gracias a Pepe Velarde por habernoslo enviado en su sección de Tip Sounds. Vamos a mandar un saludito rápidamente. Leticia Domínguez dice: las orquídeas son una de las tantas maravillas que nos ofrece la naturaleza. Excelente proyecto para sensibilizar al respecto de las plantas y de las flores. Gracias, Elisa González, por sus 75 estrellas enviadas. ¡Yeah! Muchísimas gracias. Y bueno, el arte es básico para la vida. Saludos, Ale y David. Gracias, Elisa. Pues sí, efectivamente, el arte es básico, la música, cualquier expresión, ¿verdad, mi querido David? ¿Algo más que nos quieras decir? Porque ya estamos a punto de irnos. Pues únicamente ahí que nos encontremos en Facebook, estoy como David Monroy, en Instagram y en TikTok como Consultorio Existencial, me pueden encontrar. Ya platicaremos de muchas cosas que hay por claro aquí, que de sí, música, de todo esto. Pues te agradezco que me hayas invitado. Hombre. Y un saludo a toda la gente que te está escuchando. Muchas gracias a ti por habernos acompañado. Amigos de Pit 40, Parada Obligada, pues esto ya se acabó, ya me están diciendo que gracias por haber participado. Les mando un gran abrazo, un beso, síganse cuidando de verdad. Tengan paciencia ahorita si van a salir en la Ciudad de México porque el tráfico está asqueroso. Les mando un gran beso y nos vemos la siguiente semana en una emisión más de su programa favorito, Pit 40, Parada Obligada. Adiós. Gracias por tu compañía en esta emisión de Pit 40, Parada Obligada. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Adiós.